Aunque cueste creerlo, en las películas de Disney hay un montón de conexiones y datos curiosos, que a simple vista no nos damos cuenta, pero cuando los analizamos en profundidad, nos dejan con la boca abierta. El día de hoy conocerás 10 teorías del mundo de Disney. Vamos con el video. Número 1. Hay gente que especula con que Jane es la nieta de Bella, por eso puede entender también a Tarzán. Además, Bella y Jane se parecen un montón. Por otro lado, esta teoría también explica por qué aparece en la selva la vajilla que sale en La Bella y la Bestia, lo que supone que sería una herencia familiar. Número 2. La madre de Andy es en realidad la primera dueña de Jessie. Hay una escena del pasado de Jessie en la que vemos al lado de un sombrero de un vaquero, muy parecido al de Andy. Según la teoría, ese sombrero era de la madre de Andy y se lo dio cuando era chiquito, así que su madre también sería la primera dueña de Jessie. Número 3. Esta teoría habla sobre la conexión entre la sirenita, Enredados y Frozen. Sí, en Frozen, los padres de Elsa y Anna embarcaron para ir a un casamiento, que según esta conexión, se trataba de la boda de Rapunzel y Flynn, de Enredados. En el viaje murieron, pero ¿qué relación hay con la sirenita? Bueno, el barco hundido de los padres de Elsa y Anna es el que explora Ariel bajo del mar. Número 4. Los padres de Elsa y Anna son también los padres de Tarzán, es decir, Tarzán es el hermano de Elsa y Anna. Cuando salió la anterior teoría, a través de una red social, un fan de Frozen le preguntó a uno de los productores de la película si era correcta. El productor respondió que realmente los padres de Elsa y Anna no murieron en el mar, sino que terminaron en una isla donde tuvieron un bebé y los mató un leopardo. Este nene sobrevivió y fue criado por gorilas, y sí, terminó siendo Tarzán. Número 5. Según esta teoría, en la película de Up, Kurt en realidad murió el día de antes del comienzo de la demolición de la casa, por lo que la aventura que vive en la película sería una metáfora de su ascenso al paraíso, y Russell tan solo sería el ángel de la guarda que trata de guiar a Kurt en el camino y de paso conseguir sus alas ayudándole. Número 6. El rey de Arendelle es el tío de Rapunzel y la magia solo afecta a las chicas rubias de la familia. Te preguntarás, ¿qué tienen en común Rapunzel y Elsa? Bueno, pues ambas son rubias y tienen poderes, pero para explicar esto se llegó a una teoría. El padre de Elsa es el hermano de la madre de Rapunzel, por eso el rey de Arendelle quiere que Elsa oculte sus poderes, porque su sobrina de largo pelo fue secuestrada por Gothel. Anna se libra de esta magia porque solo afecta a las chicas rubias de la familia. Número 7. Una de las teorías conspirativas más sonadas acerca de la película Monsters Inc. surge a raíz de la aparición de un dibujo tallado de Sully en la cabaña de la bruja de la película Brave. Esta teoría de la bruja de la película sería en realidad la adorable Boo, ya que Sully y Mike enseñaron a viajar a través de las puertas a Boo, por lo que cuando esta crece, quería atravesar puertas de nuevo para encontrar a su amigo. De esta manera, habría acabado viajando en el tiempo hasta llegar a la época de Mérida, donde intenta comprender la magia. La teoría está reforzada por el hecho de que cada vez que cierra la puerta, la bruja desaparece. Número 8. Una de las teorías más difundidas es que Aladdin está ambientada en el futuro y Arabia es en realidad el poder reinante. En un momento, el genio dice que la ropa de Aladdin parece del tercer siglo, pero él estuvo atrapado en la lámpara por 10.000 años, por lo que para conocer esa ropa debe ser de 10.300, o sea, el futuro. Y es por eso, además, que hace tantas referencias a cosas modernas. El mundo de Aladdin es en realidad apocalíptico y futuro. Número 9. El abrigo de Kristoff está hecho con la piel de la madre del reno de Sven. Siguiendo esta turbia teoría, los recolectores de hielo que aparecen al comienzo de la película mataron a la madre del entonces pequeño Sven y entregaron a Kristoff su piel. A partir de ese momento se vio obligado a cuidar de la cría, quien no solamente le sigue constantemente por la unión que se ha forjado entre ambos, sino que por el olor a su madre que desprende la ropa del personaje. Número 10. Gothel, la mala de Rapunzel, es en realidad la reina malvada de Blancanieves. Además del evidente parecido físico, ambas tienen una daga parecida y están obsesionadas por mantenerse jóvenes y bellas. Estas fueron las teorías más interesantes sobre Disney. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa saber tú qué piensas, comenta qué te ha parecido el video y cuál de las teorías te parece más coherente. Y si sabes alguna, no olvides comentarla.
Hasta aquí el video. Si te gustó, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Y síguenos también en las demás redes sociales.